Buenas tardes, noches, ya. Estamos muy agradecidos de su presencia. Como decía Carlos, es un honor poder estar acá en este espacio, volver a sentir la música en vivo después de estos últimos tiempos de locura. ¿De locura? Y distorsión por amor. Y bueno, el próximo tema es un tema clásico del jazz, llamado Watermelon Man. Thank you.
tocar todavía. Espérate, ya le va a tocar. Fíjate cómo se mueve. We'll be right back.
Contentos de poder tocar para ustedes, hacer un repaso por parte de la música antigua, también un poco más nueva, más vigente. La idea es usar el jazz como músico. Para nosotros es también un espacio de libertad dentro de lo que es como la estructura también, como esta música. Y es por eso que creo que el jazz en general, o los derivados también del jazz, el resto de la música un poco más afrodescendiente, se podría decir, es lo que nos mueve. Y claro, se da ese espacio de libertad para que la expresión y la improvisación sean parte de conjunto también. Y ser libre en ese momento es importante. Así que a quien le guste este género y en realidad la música en general, tratar de siempre llevar esa creatividad a la improvisación. Y bueno, eso, ser libres también con la música. I'm
Thank you.